Get the fuck up! Simon says, get the fuck up! Throw your hands in the sky! Moses in the back, sipping yak, y'all, what's up? Girls, rub on your titties. Yeah, I said it, rub on your titties. New York City, gritty, committee, pity the fool that acts shitty in the midst of the calm, the witty. Y'all know the name. Battle fucking Mark ain't a damn thing, Kane. You all up in your range, this shit inebriated. Stray from your original plan, you deviated. I deviated the pain with long-term goals. Flip my underground loop without the gold. You so fat around the world, I so wood in the hood. But when I'm in the street and shit is all good, assume the motivated boom, control the game like boom. Way to rock, clock, dollars fit. Tips like a way to block shots. Styles way to let my lyrics annoy. If you holding up the wall, then you're missing the point. Get the fuck up. Simon says, get the fuck up. Put your hands to the sky. Brooklyn in the back, shooting crack now, what's up? Girlies, rub on your titties. Fuck it, I said rub on your titties. New York City, gritty, committee, pity the fool that acts shitty in the midst of the calm, the witty. The way you act, uptown, let me see him. Notorious 4-6. Señoras y señores, damos paso a la siguiente pelea de la noche, un combate que ha generado muchas expectativas en redes sociales en todo el Ecuador. En la esquina roja, con 19 años de edad, 77 kilogramos de peso, 1 metro con 80 centímetros de estatura, con un récord profesional de 2 peleas ganadas, 2 perdidas y 0 empatadas, representando a Guayaquil, Ecuador y 8 armas en la casa. Señoras y señores, recibamos con un fortísimo aplauso a David Ortiz. Su oponente, en la esquina azul, con 22 años de edad, 1 metro con 81 centímetros de estatura, 77 kilogramos de peso en esta noche, es su debut profesional, representa a Guayaquil, Ecuador, ya legado vital. Señoras y señores, me complace presentar en esta noche a Roberto Vital.
referís para este combate será Mauricio Naranjo. Sigue el todo el tiempo mi comando y mis reglas. Cuidado, golpes en la nuca, golpes inguinales. Cuidado, cogerse de la malla o del trapo. Siga todo el tiempo mi comando. Digo alto, se tiene dato contrario, le bajo un punto, dos o descalificación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas? Les deseo mucha suerte. Choquen guantes a sus esquinas. Listo, bueno, inicia esta ya sexta pelea de la noche. Empieza Ortiz a trabajar el tren inferior de Vitar, ahora con una high kick. Ágil el muchacho Ortiz, mientras que Vitar intenta acomodarse, buscarse el lugar cómodo para empezar a trabajar. Ahora una high kick con la pierna retrasada, sí, mucho más temeroso. Vitar, ahora Ortiz empieza a golpear. Nuevamente ahora Ortiz sabe que su fuerte es empezar a golpear la pelea de pie, mientras que Vitar lo que hará es tratar de llevarlo al piso. Y ahora lo propio intenta hacer Ortiz. Ahora sí logra retirar su pierna para evitar el impacto. Ahora lo lleva al piso ya. Eso creo que le va a costar a Ortiz, esa llevada al piso. Sí, mira, a ver. Esa es la característica de la casa de Vidocá en el piso. Sí, claro que sí. Y eso es lo que buscaba, ¿no? Se le veía incómodo a Roberto recibiendo golpes de pie. Y pues nada, hoy aprovecha el derribo y ahora hacer lo propio, ¿no? Pero claro, ahí la pregunta es la cómo uno finaliza. Si eres un muy buen grappler, o finalizas, o cuando estés en montada vas a ground and pound. Bueno, creo que hay hora y momento para todo, ¿no? Si tienes minutos en la montada, debería castigar un poquito antes de la finalización. La verdad, si está contra el reloj, debería apurarse para eso. Parece dominante Roberto Vitar, sumando puntos para llevar este primer round. Es un choque de estilos, la Academia Vidocán, experta en Jiu-Jitsu, contra ocho armas, striking, ¿no? Muay Thai. Sí, pero estamos viendo que, una buena pelea. Pero mira que no lo hacen mal, ¿ya? También tiene su trabajo en piso. Vimos la pelea de Olvera con un muy buen grappler que no logró llevarlo al piso con facilidad, sí, o sea que también tiene su, no es su fuerte, pero también tiene su defensa. Mira que Vitar, siendo Jiu-Jitsu, como su academia lo dice, ¿no? De Vidocán, está castigando en el piso, está haciendo un buen ground and pound. Sí, pero bueno, ahora veamos qué tan acostumbrado está a ejercer ese tipo de trabajo de golpes y no termine siendo un desgaste para un segundo round que ya termine fatigado. Sí, el desgaste, creo yo, que el que puedes hacer para llevar al piso a tu rival es mucho más duro que la pelea de pie. Parece que el adversario de Vitar ya está cansado, ya escupió el bucal. Veamos si logra pararse. Ya pasó a 100 kilos y ahí puede haber algo ya. Bueno, y la gente, dicho sea de paso, se vuelve loca, parece la pelea estelar esta, ¿ah? La gente. Lo que pasa es que el tema de que haya sido de Vidocán aquí en Guayaquil, el doctor Roberto Vitar, la historia que hay, entonces eso trae mucha gente aquí en Guayaquil. Vuelve a escoper el bucal, quizás para una tercera oportunidad va a hacer una llamada. Sigue golpeando, no hay contención de parte de Ortiz. Los golpes empiezan a entrar profundos en ese gran ground and pound de parte de Vitar.
pero también ya hay fatiga de parte de Roberto, que insiste. Ya Ortiz lo que debería hacer es tratar de ponerse de espaldas a la malla para ponerse de pie. Está recibiendo mucho castigo Ortiz. Sigue golpeando Vitar. Debería, digo yo, Ortiz, tratar de traerlo para evitar mucho más castigo y ponerse de pie. Sí, está recibiendo mucho castigo. Todavía no hay cortes, pero sigue, se ve evidente el castigo. Y estos 10 últimos segundos van a salvarle los muebles a Ortiz. Aún así, ya terminado este primer round, yo sí creo que Vitar se lleve el round 10-9. Tuvo buen control en el piso, atacó bien con el Ground and Pound. Se lleva este round. Bueno, ¿y qué esquina de Roberto? ¿No? Está su padre, obviamente, junto a Cholo Basurto. Tenido, se lo puede estar llevando Roberto Vitar. El haber recibido las low kick de parte de Ortiz se ven muy marcadas en su pierna adelantada. Vamos a ver cómo sale de este primer round, a ver qué nos puede seguir demostrando cada uno de estos peleadores, muchachos de 19, 22 años. En sus peleas de debut dentro de este EMA número 20. Lo que pasa es que también el tema de la hidratación es importante también aquí en la mesa. Nuevamente empieza a trabajar Ortiz. La Loki ya sabe que está ahí, la kriptonita de Vitar. Una sobreexposición de la fuerza de energías de Ortiz. La fatiga lo empieza a pasar factura mientras que Vitar intenta hacer. Sí, Misil Sound está en la casa. Díselo. Para una giratoria, rodilla de parte de Ortiz. Nuevamente una low kick repetida otra vez. Empieza a desgastarlo. Un ápico de parte de Vitar. Va de nuevo hacia adelante. ¡Oh! ¡Gente! ¡Reacciona! Fue un high kick. ¡Correcto! ¿Por qué no? Dosis. ¡Se lo peina! ¡Otra vez! ¡Otro! ¡Tres van ya! ¡Tres! ¡Nuevamente! ¡Buena resistencia de parte de Ortiz! Vitar está haciendo lo suyo. ¡Se está ganando al público! ¡Ahora Ortiz! Presiona con su jab, le devuelve nuevamente la high kick, cruzado de parte de Vitar. Estos muchachos se la quieren llevar, la victoria de todas las maneras. ¡Ay, chao, high bucal! Kick que salió disparado su bucal. El primero fue más contundente. Claro que sí. Increíble.
más striking, más patadas, más high kicks, muy buenas. Y lo más chévere para mí, como todo un fanático, voló el bucal. Eso, la gente le fascina, eso, le encanta. Vemos cómo el público disfruta. ¡Epa! Esquiva muy bien esa frontal que iba directo al rostro. ¡Ay! Golpe bajo. Ahí creo que Ortiz empieza a ganar puntos. Bueno, vamos a ver qué pasa. La queja parte de Ortiz, del referee, pare la pelea, son el árbitro y la comisión y quien están en el control médico. Avalan que ya puede seguir antes del tiempo determinado, entonces debe continuar. Así que veamos el tiempo de recuperación que le toma Ortiz. Más que en la zona. Que bueno, sigue la emoción. Jabs contundentes. Ortiz nuevamente hace lo suyo. Golpea. Un poco preocupado del peinado, Ortiz. Sí, tiene el cabello largo y está que se peina cada momento. Pero la pelea para qué ha sido muy emocionante. Tiene al público de pie. Y le palabrea. Yo creo que eso también es. Empieza la ráfaga de golpes de Ortiz. Que más allá de ser golpes contundentes y efectivos, hace que se desgaste mucho más y es o debe aprovechar Vitar para terminar con la victoria. Y nuevamente Haiki, una vez más la cuarta Haiki que conecta a Vitar, le devuelve lo propio. Ese Haiki estuvo muy bueno. Vitar ha lanzado buenos high kicks en este combate, sobre todo en este segundo round. No les va. Sigue high kick nuevamente. Lo tiene. Opa. Intenta la frontal, Haki nuevamente. Desprolijo quizás la guardia, pero las patadas a la cabeza han sido lo más novedoso de este segundo round. Ahora, rodilla de parte de Ortiz. Sigue. Hace retroceder a Vitar. Un 2 profundo de Vitar. Se limpia. Se limpia el golpe. Sí. Típico de Jean-Claude Van Damme. Va, dale. Dame más, dice. ¡Opa! ¡Oh, ese high kick! ¡Ese un wacky spinning! Iba con el... Otro high kick, por Dios. Ortiz. Forma más fuerte. Alejandro, dime algo. Antes de que empiece esta pelea, ¿tú te imaginabas tantas patadas? No. Pensé que lo iba a llevar al piso.
la intención, pero todavía se nota algunos detalles técnicos. Bueno, de cualquier manera, pelea franca, mucho corazón demostrado y también buen dominio del piso del peleador Roberto Bitar. En cuanto a la pelea parada, la pelea un poco desordenada, pero sacando provecho de las patadas, Roberto Bitar Jr. Y sorprendente, ¿no? Sorprendente porque quizás pensábamos que iba a ser otro su derroche de herramientas para pelear, y lo que mejor lo ha hecho, y lo ha hecho lucir, como bien lo dice profesor Luso, ha sido todas las high conectadas a su rival. Vamos a empezar este, corrígeme, ¿segundo o tercer asalto ya, no? Tercer asalto ya. Ortiz tiene una cara de endiablado que quiere, sí, ir con todo. ¡Epa! Ahora es prolea Ortiz. La pierna derecha, ¡epa!, la pierna izquierda de Vitar está bien, bien lastimada. Conecta. Ahora logró. Kick de parte de golpeando. Le andas del cuerpo, los laterales. Oh, nuevamente una high kick. Perdón, una low kick de parte de Ortiz. Tiene ya marcada totalmente la pierna Vitar. Sí, mañana quizás esas low kick harán efecto. Y hoy empieza a golpear. Intenta derribar. Se quiere llevar el single. Vitar no logra. Ortiz defendiendo de muy buena manera. La emoción del público. La emoción, sí, del, sí, público. Sí, claro. También se quieren estar dentro de los comentarios, ¿da? Qué emocionante pelea, ¿no? Qué emocionante pelea. No me imaginé esta pelea así, tan emocionante, con el público de pie y de ambos lados, porque tiene su público y Ortiz también tiene, sí, su público. Y los muchachos, que como ya lo hemos dicho, dándonos grandes peleadores en esta nueva camada que necesita el MMA ecuatoriano, ya que la gran mayoría de los que salieron de esta jaula están triunfando en el extranjero. Ortiz intenta defender el derribo. ¡Epa! No creo que lo haga. Alejandro, ¿quieres que te diga algo? Ahora es cuando yo digo, gracias por no haber sido juez esta pelea. Oye, pero lo que me sorprendió ahorita, casi le roban los huevos al águila. Casi le hace una palanca y hubiera sido, no, pero sorprendente. Oh. Es más o menos, si hago una asimilación en UFC, cuando lo sometieron a Rodolfo Vieira. Bah. Que nadie se imaginaba eso. Imagínate que lo sometan a Roberto Vitar ahorita. Ay, Dios, ¿qué? Esa pelea, profe, cuando lo sometieron a Rodolfo Vieira. Sí, vi la pelea. Rodolfo es un gran campeón de jiu-jitsu, pero creo que tiene que mejorar algunos aspectos, ¿no? Como el boxeo, los derribos. Se cansó, se frustró y fue finalizado. Ahora, bueno, sigue Vitar haciendo lo propio, intentando buscar la zona más cómoda para hacer su trabajo dentro de la... Lo insiste, no entiendo por qué lo pone de pie. No entiendo por qué los hace poner de pie si estaba trabajando. Yo creo que el referee se emociona mucho adentro. Sí, o quizás, digo, emociones, ¿no? Va Ortiz también. Recibiendo y dando golpes. Mucho más desgastado Ortiz. Jaek bloquea. Lo llama, pues aguerrido Ortiz, todo el tiempo golpeando, todo el tiempo. Dándole. Ortiz está metido en la pelea. Todo el tiempo
Ven ya. ¡Qué pelea la que estamos viendo acá! Emma número 20. Muchachos jóvenes, aguerridos. Pelea brutal. Roberto Vitar, oh, David Lee, Ortiz. Bueno. Sigue dando pelea, toda la guerra. No, high kick a la cabeza. ¡Qué buena pelea! ¡Ay, oh, qué buen rodillazo! ¡Qué buen rodillazo de Vitar! ¡Qué buenos golpes, señores! Pero Ortiz, ¡qué guerra que tiene Ortiz! Un derribo de Vitar que le puede dar este round porque castigó muy bien. Señores, ni siquiera es la pelea estelar, pero esta pelea tiene al público de pie. Tiene a todo. ¡Se acabó! Sí, bueno, sin duda este combate ha puesto a todos de pie. Candidata a pelea de la noche, señores, fuertes los aplausos para estos guerreros. Y de inmediato la decisión oficial de este combate. Unánime o dividida. Bueno, vamos rápidamente a nombrar al ganador de esta pelea, peleadores al centro del octágono. Señoras y señores, el ganador de esta pelea, por decisión unánime, es la esquina. ¡Azul! Excelente combate, pudo haber sido para cada uno de ellos. Bueno, antes de que culmine esta pelea, queremos llamar al CEO de Pronósticos Ecuador. Por favor, que se acerque el señor Carlitos Muñoz. Don Carlitos Muñoz, acérquese para la premiación al ganador. Carlitos Muñoz de Pronósticos Ecuador. Bueno, en este momento tenemos aquí a Carlitos Muñoz. Bienvenido, Carlitos. Un gusto tenerlo acá. Unas palabras, pues, va a dirigir para todos los presentes y para el ganador en esta noche. Bueno, primeramente, solo deseo que me llamen como Carlos Muñoz. A criterio personal, la persona que necesita que le llamen por su título antes que su nombre, necesita seguir estudiando. Gracias, mi Gorky, por invitarme a este evento. Una super pelea para mí, pues, a la candidata de ganarse el premio de la noche. Como empresario, pues, espero que sigan confiando en nosotros. Gracias por confiar. Excelente pelea, hermano. La pelea que más me gustó. Que disfruten. Muchísimas gracias. Bueno, y tuvimos al CEO de Pronósticos Ecuador, Carlitos Muñoz. Y ahora sí viene la entrevista de rigor. Porque usted tenía un peso sobre sus hombros y usted logró sacar este combate adelante. Royce Gracie, Jiu-Jitsu Network en la casa. Vidocan. Estás junto a tu padre. Tienes un legado que vas a continuar, supongo, recreando. Roberto, felicidades por este combate. ¿A quién le dedicas esta pelea? ¿Y qué se viene luego para tu carrera? Respecto a mi carrera, no sé todavía. Eso que veremos. ¿A quién le dedico? Le doy gracias por todo. A mi papá. ¡Eso! Bueno, bueno. Estás entero, vamos. Quiero agradecer a mi papá, mi mamá, a toda mi familia, seres queridos, conocidos, mi familia completa, a los,
a los alumnos de la Academia Videocán que vinieron a apoyarme, a Javier Basurto especialmente, que me ha ayudado. Quiero agradecer a mi oponente, a David Ortiz, qué excelente peleador que es, qué gran corazón que demostró. Me aguantó unos golpes, los aguantó bien. También quiero agradecer a mi enamorada, Gina Morales. Que suba, por favor, rapidito, rapidito. Es la inspiración de Roberto para poder... No iba a quedar mal con la novia, ¿verdad? No podía. A ver, el besito, por favor, el besito. También quisiera agradecer, como dije, a Dios por todas las bendiciones que me ha dado. Quería agradecerme también, yo sé que es un poco egocéntrico, a mí mismo, por la disciplina y sacrificio que he aplicado para entrenar. Yo dije, gane o pierda, estaré tranquilo, porque sé que hice lo mejor que pude por mí. Que nada debe, nada teme, está tranquilo. Y bueno, el resultado fue la victoria, gracias a Dios. Perdón si me les llevo toda la noche, mejor ya no hablo. Y bueno, vemos las lágrimas en los ojos de su padre por, me imagino, muy orgulloso. Roberto, buenas noches, doctor. También quería agradecer a mi maestro Roy Gracie. Thank you, professor, for everything that he taught to my father and all of my academy. Thanks to him, Gracie Jiu-Jitsu saved my life again. Muchas gracias a todos. Señoras y señores, Roberto Vitar, el ganador en su debut, junto a su padre, Roberto Vitar y Javier Basurto, y toda su familia de la comitiva Videocán. Muchísimas gracias y bienvenidos.